Estos son los 10 cubanos más ricos dentro de los Estados Unidos. Número 10. El conocido actor Andy García. Quien figura entre los más reconocidos de Hollywood, con una fortuna de 97 millones de dólares, aunque algunos estiman que podría ser mucho más. Número 9. El diseñador Narciso Rodríguez. Quien es uno de los más reconocidos dentro de la industria de la moda en Estados Unidos, él mismo posee una fortuna valorada en más de 100 millones de dólares. Número 8. Raúl Alarcón Jr. Propietario de Spanish Broadcasting System, quien está incluido entre los 40 hombres más influyentes de la radio en Hispanoamérica, y que cuenta con una fabulosa fortuna de 294 millones. Número 7. Armando Codina. Dispone de una fortuna estimada en los 300 millones de dólares norteamericanos, conseguida gracias a su talento empresarial e inmobiliario. Número 6. Los hermanos Jorge y Carlos de Céspedes con 440 millones provenientes de su prestigiosa compañía Parmed Group. Número 5. Armando Guerra. Dueño de la cadena de supermercados y farmacias llamadas Sedanos, que le ha valido acumular una fortuna estimada en los 443 millones de dólares. Número 4. Emilio y Gloria Estefan, con el número 31 en la lista de las 40 compañías más poderosas de todo Estados Unidos, la Estefan Enterprises se encuentra estimada en unos 500 millones. Número 3. Fran Rodríguez. Con la compañía automotriz Greenway Ford, ha facturado una fortuna personal de 521 millones de dólares. Número 2. Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Cubano-Americana, y uno de los hispanos más ricos e influyentes de Estados Unidos con una fortuna que sobrepasa los 700 millones, el mismo que a su vez, es propietario del Inter de Miami junto a David Beckham, quienes recientemente tuvieron el logro de integrar al gran futbolista Lionel Messi en su equipo. Y en su mismo número agregamos a su padre, Jorge Mas Canosa, quien, su imperio lo logró con la empresa de telecomunicaciones Massatech Inc., que registra ingresos anuales por encima de los 1.038 millones de dólares. Número 1. Jorge Pérez, considerado como uno de los principales urbanizadores hispanos en los Estados Unidos, Pérez facturó con su empresa Relatez Group nada menos que 1.257 millones de dólares. Síguenos para más información y curiosidades sobre Cuba y cubanos. Esto es Jan Math.